Podemos partir por ahí, ¿no? ¿Qué es especial a Yo Soy Betty la Fea de otras cosas que han visto antes, ¿no? Vamos a partir por ahí para ustedes, o sea, esta es una opinión, una apreciación personal, ¿no? Personalísima de por qué piensan que Yo Soy Betty la Fea es distinto a otras cosas que han visto antes, ¿no? Así, en general. ¿Quién empieza? ¿Quieren que empiece yo? No sé. Puedes ¿Empiezo a empezar. hablar? Bueno. A ver, en mi caso debo decir que yo empecé hace muy poco con Betty. Magda lo sabe, menos de 2 años. No empecé la pandemia, empecé después y empecé porque alguien en Facebook, una chica con la que yo comparto muchos gustos, sobre todo de anime, que yo siempre fui el palo del anime. Entonces yo jamás en mi vida, he visto muy pocas novelas a lo largo de mi vida, era algo que no me atraían, salvo por algo en particular, no me gustaban. Siempre fui bastante renuente a ver novelas, las de Thalía, por ejemplo. Yo sabía de Betty la Fea, siempre me parecía como, la tenía totalmente negada porque, ay, porque que la fea que se vuelve linda. Entonces para mí yo la tenía etiquetada en eso y no me interesaba ver mucho más allá. Cuando leo el post que puso en Facebook esta chica que le gusta el anime y que tenemos gustos muy parecidos, dije, bueno, le voy a dar La oportunidad. una oportunidad. La verdad que los primeros capítulos, siendo sincera, los miraba medio de. Los miraba y los escuchaba mientras limpiaba y hacía otras cosas, como medio producto de fondo. Pero llegaban momentos en que me pasaba que no podía creer cómo yo odiaba tanto a uno de los personajes principales. Digo, ¿cómo puede ser que una novela me haga sentir enganchada porque estoy odiando al personaje principal que era Armando? Yo a Armando lo empecé odiando. Yo pensé que a Betty. Eso era algo que me parecía fantástico. Digo, es muy raro. Generalmente lo primero que hace una Es que novela te es encantes con el que vos galán. simpatices. Claro, es que vos Ajá. simpatices con los personajes principales por sus buenos atributos. Así es. Que son lindos, o son atractivos, o son bondadosos, o bla, o son personajes caballeros, o ellas son muy femeninas. Siempre la telenovela busca como ir por ese lado. Son valientes. Armando era absolutamente todo lo contrario. Era mujeriego, era mentiroso, de valiente no tenía nada porque siempre trataba de escaparse, siempre la ponía Betty para que la dé la cara absolutamente de todo. Entonces, al principio, Armando me pareció un personaje súper odioso. Esa situación, nada, a mí, ahí me hizo dar cuenta que yo estaba viendo un producto totalmente nuevo. No era un producto, no era un producto repetido. Me daba cuenta que en realidad no era una novela común y corriente. Después el tema de si Betty era fea o Betty era linda, no fue algo que, porque yo lo vi en la actualidad, quizás si lo hubiese visto hace 20 años atrás, sí, el tema de que Betty era fea me hubiese sido algo novedoso. La actualidad no me pareció a mí algo novedoso, pero lo que sí me parecía increíble era que una telenovela tuviera un desarrollo de personajes tan zarpado que vos vieses en el primer capítulo y en el último capítulo a un personaje, a dos personas no distintas, pero te diría con una historia tan fuerte y que la haya transformado de tal manera que sea todo tan orgánico y que no haya espacios vacíos. No hay espacios vacíos en donde vos no puedas entender eso, te parezca exagerado, lo que sea. El desarrollo del personaje de Betty, ni hablar del de Armando, que es otra historia, que es para otra charla, me parecía perfecto. Eso por un lado. Y después, bueno, la dinámica de Betty y Armando como relación, yo creo que es de las mejores que he visto a nivel romance, de verdad. No creo que exista una cosa, un ship. Mira que yo he pasado por muchos ships a lo largo del anime, pero he sido el fando del ship de lo que se les ocurra. Pero creo que nunca había una dinámica tan fuerte, tan compleja y tan contradictoria como el romance de Betty y Armando. Es como que al día de hoy Y la no se seguimos puede seguir. cuestionando, ¿no? Seguimos Nos cuestionándola. seguimos cuestionando, sí. No es que decimos, no es que yo voy y te lo defiendo a muerte y te digo, Betty y Armando son porque. O sí, son una pareja hermosa, pero al mismo tiempo, uff, complejísima, Claro. complejísima, complejísima. Y bueno, y después sí, hay un montón de cosas más, ¿no? Como veníamos hablando de esto, de que para mí es como un nuevo tipo de tragedia shakespeariana. El tipo que busca enamorar a una mujer termina atrapado en su mismo juego. Eso es algo que por lo menos yo no lo he visto antes.
Y bueno, no quiero monopolizar, así que le dejo la palabra a otra persona. A ver, chicas, cuéntenos su apreciación sobre Betty también. ¿Qué le vieron de especial? Como decimos. Bueno, yo vi Betty por primera vez cuando tenía como 9, 10 años, así que era muy chiquita todavía. Pero era porque en esa época sí, las novelas latinoamericanas eran muy populares aquí. Hasta creo que teníamos un canal especial de televisión donde se emitían exclusivamente las novelas latinoamericanas. Así que yo las veía junto a mi hermana, junto a mi mamá. Y un día llegó el anuncio de Yo soy Betty la Fea. Creo que fue como 2001, 2002, algo así. Y lo estábamos viendo y mi mamá me dice, oye, esto va a ser bueno. Esto va a ser bueno, tenemos que verlo, tenemos que verlo. Y sí, nos pusimos a verla, mi mamá, mi hermana, yo, y esto era totalmente diferente de lo que conocíamos. Es que yo no ni esperaba que Betty iba a volverse bonita o algo así. Es que no sabíamos cómo iba a terminar. ¿Cómo iba a terminar? ¿A dónde querían llegar? Y yo recuerdo que vi el anuncio y salió Betty y salió Nicolás. Y yo pensé, oye, ¿y ese tipo tan feo va a ser el galán o qué? Y luego ya salió Armando y pensé, sí, ese va a ¿Quién ser era el galán? Estaba buscando ahí, ¿no? ¿Quién era el galán? ¿Quién era él? Es que la pregunta era, ¿cómo van a unir a Betty y Armando? No se me podía claro, decir. Exacto. Es que no teníamos idea a dónde querían llegar, con de qué iban a tratar. Es que era tan nuevo, era tan excitante verlo, porque nosotras, con mi hermana, con mi mamá, conocíamos las novelas típicas de Televisa, en su mayoría, así que eso era totalmente nuevo. Decían, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Por ejemplo, en el caso de mi hermana vio tanto la original como la polaca, y mi hermana dice que en cuanto a la calidad actoral y todo eso, la original es mejor, pero ella no es capaz de volver a verla porque por todas las emociones que sintió cuando la estaba viendo, como lloraba con Betty, con Armando, es que para ella es demasiado. Ella dice que por todo el drama, por las emociones, por la pasión, no es capaz de volverla a ver. Es que la impactó de tal manera, la verdad. Muy fuerte, o sea, conectó muy fuerte con la novela. Sí. Pero es que era tenía tanto éxito aquí que mi hermana iba al trabajo y hablaban de la novela. Cuando nos perdimos un capítulo, creo que un capítulo muy, muy clave, porque la primera noche de Betty y Armando, mi hermana después de sus vacaciones fue al trabajo y vino a casa. Oigan, Betty y Armando se acostaron. Las chicas en el trabajo hablan de eso. Es que eso fue algo excepcional aquí, la verdad. Y cuando Beth ya estaba en Cartagena, pues nos pusimos de acuerdo con una amiga de mi mamá y todas estábamos viendo y apareció el francés y eso era tan excitante. Lo más excitante era ver a Betty, digamos que cambiada. Eso fue un fenómeno, la verdad. Es muy interesante. Esa es la pregunta que todos nos hacíamos, ¿no? Si va a cambiar o no. ¿Y en tu caso, Verónica? Bueno, ya no sé a qué responder, porque aquí, no sé, tocamos muchos temas. Bueno, en mi caso... ¿Cómo descubriste Betty? Eso es interesante. ¿Cómo llegó Betty a ti? Bueno, hay dos como historias. O sea, la primera es que cuando era pequeña, porque estaba en la tele Betty cuando yo era súper pequeña, y... No sé por qué, me siento un poco mal con eso, pero cuando era pequeña no la vi, en realidad, o la vi muy poquito, solo me acordaba de la entrada, de Patricia, de algunas escenas, así que en ese momento no la vi, pero después llegó un momento cuando yo quería como mantener mi español para que no se me olvidara, y decidí ver algo en español,
Y era un momento cuando yo ya había visto a la Betty Polaca y me encantó. Y a mí siempre me interesan las originales, por eso decidí que ver Betty la Fea era la mejor opción. Entonces ya era año 2013. Simplemente la vi y obviamente me encantó. En cuanto a lo que es más impactante, más diferente, más no sé, impresionante en esa serie para mí, bueno, en general, una protagonista, no sé, fea, pero tan real, con la que uno se puede identificar tanto. Eso también era importante para mí, porque yo siempre me identificaba mucho con la protagonista, tanto con la polaca y después con esa. No hay muchas protagonistas con esa profundidad de problemas, de inseguridades, tal como lo hizo Ana, ¿no? Y Gaitán. O sea, lo hicieron de manera muy, muy realista, ¿no? Eso es una cosa. La otra cosa es la actuación y la dirección, ¿no? Porque ese grado de realismo yo jamás, jamás había visto. O sea, tú miras las escenas y te sientes como si estuvieras ahí con ellos. Sientes las emociones, ellos actúan de forma tan realista, tan natural, que eso era muy impresionante para mí. Jamás había visto algo así. Claro. Bueno, y obviamente el guión que está perfectamente hecho, te engancha, te pone las emociones tan fuertes que, Dios mío, y bueno, y la profundidad de los personajes, lo complejo que es, bueno, el carácter de Armando, la transformación, bueno, todo esto en detalle se ve reflejado. Y bueno, respecto a lo que ustedes dijeron, por ejemplo, tú que dices que las emociones son demasiado fuertes, para tu mamá, ¿no? Para mi hermana. Ah, para tu hermana. O sea, porque yo mucho tiempo también pasé en el fandom de la Betty Polaca. La Betty Polaca es bastante diferente, que es mucho más ligera, mucho más. Como una comedia Ah, es una sin versión más tanto soft drama. de Betty. Sí, más soft. Por eso mucha gente no la pudo ver de ese fandom, precisamente por eso, porque las emociones eran demasiado fuertes, el sufrimiento no lo aguantaban, ¿no? Y también creo que es un poco diferencia entre cultural, ¿no? Entre Sí, los justo iba a decir temperamentos. eso. Nosotros tenemos una Por eso tendencia al sufrimiento. nuestras telenovelas son tan Sí, aburridas, ¿no? sí. Porque la gente no aguanta tanta emoción y tanto Sí. drama y todo eso, ¿no? Yo a veces no me siento polaca, típica, porque dicen que para los polacos Armando es exagerado y todo eso, pero para mí, a mí me encantan las emociones Sí, fuertes. lo que tú dijiste, Pamela, que odiabas a Armando al inicio, también es lo que pasa a mis amigas, que son fans de Betty Polaca, que no pueden continuar porque no se pueden imaginar Claro. cómo este puede ser el galán. También lo comparan con el Armando polaco, que lo aman todas a morir, así que no se imaginan que puede ser tan diferente, ¿no? Lo Y bueno. defienden a capa y ¿Cómo es el espada. Armando polaco? Para un poco entrar en contexto y compararlo con el Armando que conocemos de Yo soy Betty y la Fea. Bueno, es una versión más soft. ¿Es Pero como el Armando de Betty New York así? ¿Algo no así? grita, no es neurótico, es muy simpático, es muy caballero con todo el mundo, Sí, muy ese amigo de todos los trabajadores. Lo contrario, en muchos aspectos es lo contrario de Armando. obviamente es un mujeriego, sí, y bueno, y está el plan y todo eso, aunque se desarrolla un poco diferente. No hay tanto drama con la empresa, Claro. no llega tanto. Sí, los problemas de la empresa no son su culpa. Ahí dejaron como el villano verdadero, el equivalente de Daniel Valencia. Si es el villano, Ajá. él está todo el tiempo en la empresa y todos los problemas son los culpas de De Daniel verdad, Valencia. él saboteaba entonces, en todo caso, la. Sí, sí, sí. Saboteaba. En Sí. cambio, nuestro Armando se autosabotea. Se Exactamente. autosabotea con su orgullo, ¿no? Pues lo de las emociones me hicieron acordar que hay un. En los videos de RCN que van poniendo de ciertas escenas de Betty la Fea, me encanta leer los comentarios. O al principio, cuando empecé a ver Betty la Fea, era ver un capítulo e ir a ver la escena y leer los comentarios a ver si yo era la única loca que estaba desbordada de emociones por esa novela. Y no Y me eres la daba cuenta única, que no, no eres la éramos única. todos los mismos. Y había comentarios, como por ejemplo, un hombre decía: dice, soy un hombre. Soy adulto, dice, y no puedo creer que no puedo dejar de ver Betty o no puedo dejar de ver esta escena o la veo una y otra vez.
Después había un comentario que me llamó mucho la atención sobre la escena en cuando Betty lee la carta, la encuentra, que es desgarradora, y había no sé, un hombre, una chica, decía que cuando ella era chica y habían visto esa escena con sus papás, su mamá se había ido a encerrar al baño desconsolada, llorando. Su papá la había como ido como a consolar un poco y se acordaba que esa noche su papá había tenido que hacer la comida porque su mamá no había sido capaz. Así que, o sea, si bien es verdad que quizás las emociones son distintas como las muestran en distintos países, yo creo que las emociones interiormente son iguales para todos. Mi hermana, Entonces, eso es lo que hace que trascienda la obra de Fernando Gaitán, ¿no? Que es universal. El desamor, el desengaño, la traición, la mentira, yo creo que es algo que es desgarrador para cualquiera, Así más allá de es. las culturas y nada, de los países Claro. y de las Y esa es costumbres. la clave de la posibilidad de adaptación de lo que hizo Fernando Gaitán, ¿no? O sea, si no hubiese universalizado los personajes en cuanto a emociones, en cuanto a arquetipos, no hubiese tenido el éxito y la capacidad de actuación. Yo creo que a diferencia de ustedes tres, a mí me ha tocado otro proceso con Josephine de la Fea, porque yo sí la vi cuando se estrenó. O sea, yo la vi en el año, salió en el 99, acá llegó, pues, sí, pues ahí mismo en el... También, Claro, solo y lo que en que... Bolonia se estrenó más tarde. Sí, lo que tú decías, Verónica, no es verdad. O sea, a mí, nos pasa a veces con algunas series o películas. Por ejemplo, mira, Star Wars se hizo en los 70s, y cuando yo lo vi en los 80s, era niño, no me llamaba la atención, ni bola le daba, ¿no? Ni lo Sí, entendía, a mí no no me entendía llamaba, nada. creo. No entendía nada. Imagínate que Star Wars recién lo he visto con mi hija. Cuando nació mi hija, recién me puse a ver Star Wars con ella, y ahí recién le empecé a agarrar cariño a la franquicia, ¿no? Nos pasa con un montón de historias así, o sea, que en un momento lo agarras y no te importa, de ahí estás aburrido haciendo zapping, encuentras, voy a ver un ratito, y te enganchas en otro momento de tu vida, porque pasa eso, ¿no? Que a veces en un momento de tu vida estás con una perspectiva muy distinta a la que tienes, entonces enganchas en otro momento y de otra forma, ¿no? Y empiezas a ver las cosas de otra manera también, ¿no? Entonces yo sí la vi, o sea, a mí me agarró en la vorágine de su época, de la época, o sea, del año 99, inicio del 2000, ¿no? Y sí fue un boom, pues, ¿no? O sea, fue un boom porque además, como les decía en ese entonces, la oferta televisiva no era abundante. Ahora, hay que hacer una distinción importante en la novela latinoamericana, ¿no? Que ha tenido mucho peso las novelas cubanas, por un lado, las novelas mexicanas, pero hay otro universo que sí es muy distinto, que es las novelas brasileñas. O sea, la novela Sí. brasileña es otro cantar, es otro mundo diferente al resto de Latinoamérica. O sea, porque la propensión de la novela brasileña siempre ha sido de carácter realista, ¿no? Es casi, casi cinematográfico los guiones, los argumentos, las actuaciones, ¿no? Entonces, es diferente, porque la novela latinoamericana siempre fue más, voy a usar un término, acartonado, ¿no? Más plano, más fácil de digerir, ¿no? Entonces, yo le decía hace un momento que la audiencia latinoamericana estuvo muy acostumbrada a este tipo de resoluciones rápidas y de personajes fáciles de entender. Este es el bueno, este es el malo, este es el nudo, es el conflicto, el desenlace y el vivieron felices para siempre. Ese es el mecanismo que tiene. Si tú revisas cualquier novela de cualquier país latinoamericano de ese entonces, era ese el argumento. Y Gaitán lo dijo muchas veces, ¿no? O sea, era la aspiración, ¿no? O sea, uno siempre veía la aspiración a través de la chica pobre, pero guapa, que era hija ¿no? de un hacendado, pero en realidad estaba de sirvienta, pero sabía que en algún momento iba a sacar su superpoder, iba a llegar a estar a conquistar el galán, porque eran aspiraciones que te mostraba la televisión, ¿no? O sea, tú podías estar en una cocina limpiando, trapeando, como las Cenicientas, ¿no? Y en algún momento va a dar un giro en la historia que ese galán te va a sacar de eso que no querías hacer, ojo, porque ese es un poco el estereotipo, ¿no? No, eso está muy mal, entonces tú vas a ser la dueña de la casa y vas a salir con los caballos, ¿no? Con el vestido dorado y con el galán a caballo, ¿no? Montando con el viento así, ¿no? Con el cabello al viento así, ¿no? Entonces, ese era un poco y el final feliz, ¿no? Era fácil de entender. El bueno, el malo, ¿no? Y el malo tiene que ser castigado siempre. El villano siempre tiene que ser castigado. Ojo con eso, ojo con eso. O sea, el Sí, villano y el sí, bueno sí, siempre tiene que ser recompensado. Esa estructura mental, si se dan cuenta, en todos los debates del fandom hasta hoy,
Eso es lo que ha calado, o sea, hasta ahora. Entonces dice, no, al malo nunca se le perdona. Siempre tiene que ser castigado, tiene que terminar en silla de ruedas, quemado, como Soraya, ¿no? Como Soraya, siempre tiene que acabar mal, aventado por la ventana. Rubí, ¿Cómo? en la misma novela, Rubí, yo no la vi, pero sé que Rubí, tengo una amiga Claro. que era fanática de Rubí, que la Claro. protagonista era mala y ella termina sin una pierna, toda Exacto, desfigurada. por O eso es sea, aunque era que, la protagonista, ajá, era mala y tenía que ser sí, exacto, o castigada. sea, la gente Por quiere eso la sal, gente quiere castigar a quiere Betty. castigo, entonces dice, no, no puede perder a Armando porque Armando no ha sido lo suficientemente castigado, porque para ellos, Claro. o sea, lo que está diciendo detrás de esos mensajes es que castigo es que Armando tiene que cortar una pierna, tiene que, no sé si vieron ese video, que parecía película gore, ¿no? O sea, que tienen que amputarle las piernas, los brazos, cortarle una oreja, Vi un morir comentario, quemado. creo que ayer, vi un comentario que alguien dijo que quiere que en la tercera temporada Betty se despierte sin piernas. Quizás por eso. ¡Ay, Algo por Dios! pasa, algo pasa. Hay que, los psicólogos Basta, tienen que la hacer un gente trabajo así con mucha querían gente en Latinoamérica, ¿no? Porque. castigarla de esa forma tradicional, como Claro, villana. exacto. O sea, para ellos, Armando no sufrió un proceso de cambio porque no ha sido, entre comillas, castigado. O sea, ese es el. O sea, cuando dicen que no ha sido suficientemente castigado y ellos no perdonarían jamás, es porque para ellos el castigo solamente pasa por estos parámetros, ¿no? ¿No? O que te vuelvas pobre, o que estés en la ruina O que te pidiendo pongan ácido en la en la cara. cara o mendigando debajo de un puente, ¿no? O sea, Es como que el castigo no puede tener vuelta atrás. El Exactamente. castigo tiene que ser algo que no tiene vuelta atrás y que te Así es. arruine tu vida para siempre. No es un Exactamente. aprendizaje. O sea, no ven todo lo Exactamente. que pasó Armando y Betty, incluso Marcela, como un castigo. Esos sentimientos que han pasado es un castigo tremendo, pero ellos Así es. pudieron crecer, cambiar y mejorar. Así Pero el es. castigo tiene que ser que te arruine tu vida, que Exacto. sin una pierna, que es deformado, que es ciego. Yo Por Dios, culpo de imagínate. todo eso a Televisa, de verdad. O sea, yo culpo a Televisa del mal gusto del espectador latinoamericano. O sea, yo sí, me declaro culpable y sentencia a Televisa haber La próxima malacostumbrado a tendré la que hacer gente. una remera que diga Televisa Televisa te culpable. odio, ¿no? Así, o sea, de verdad, porque, o sea, Televisa en Latinoamérica, o sea, esos comentarios son la herencia de ese tipo de producciones que han mal acostumbrado a la gente. Y ¿sabes por qué? A no reflexionar. Porque lo que hace Fernando Gaitán, y eso estamos de acuerdo los cuatro, es que, y con Pamela también comentábamos, es que te hace entrar en contradicción con tus propios principios, ¿no? Dices, en un momento dices, no les estaré fregando, o sea, no estaré mal yo, o sea, de pronto esto debe tener otro camino, ¿no?